Ah, no, y se te cayeron los lentes. Dale, Moy, dale, Moy, tú puedes. Eso, Moy. Parece muy fácil el ejercicio, pero hay que tener mucho equilibrio. Las chicas terminan su ejercicio. La Miss les mide el tiempo. Y Josué celebra de que haya terminado la serie de ejercicios. Una vez que terminan sus ejercicios, hacen estiramiento de piernas para colocarse los patines. O sea, entonces hacen estiramiento para empezar a entrenar, hacer ejercicios físicos. Calentamiento, perdón. Luego hacen estiramiento de piernas para colocarse los patines y cuando terminan de patinar, hacen estiramiento completo corporal para que no les duela ninguna de sus articulaciones. Es momento de colocarse los patines, pero recuerden que todas las protecciones son importantes antes de patinar. Está grandecita, entonces ella ya está aprendiendo a vestirse sola, a colocarse todas las protecciones y en lo único que yo le ayudo es a sujetar sus pasadores, trenzas como las conocemos nosotras, pero ella ya está muy muy emocionada porque puede vestirse sola, lo hace solita y así se anima más. O sea, que cualquier deporte que practiquen tus hijos les va a crear a ellos seguridad, confianza y sobre todo autoestima para saber que todo lo que hagan lo hacen de una buena manera. Muy bien. ¿Te vestiste solita? ¿Te pusiste todas tus protecciones? ¿Qué es lo más importante de usar en tus protecciones? El casco. Muy bien, ¿y qué más? ¿Qué es lo que te pones? A ver, enséñale. Coderas, muñequeras. ¿Qué más? Casco. Rodilleras. Wow, ¿y tus patines? Lo más importante, ¿va?
Moni empuja a Sofía, acaba de decir la profe. Mónica y Sofía contra Vasco y Yari. Allá viene Mónica y Sofía.